largaron. Muy, Juntas trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 2 por dentro, el 1 abierta el 9, más atrás el 8 y el 10, a menos de un cuerpo el 7, más atrás el 4, el 6. El 3 cierra la marcha en la número 5, descontado a los primeros metros. El 2 pequeña la ventaja sobre el 1 que lo hace junto a la empalizada, está precedido por un cuerpo al 7. Al pescuezo el 9, en la quinta ubicación el 10, por dentro el 6, más atrás el 8, el 4, el 3. A 4 cuerpos y medio sigue cerrando la marcha el 5, van a enfrentar los 1.200 metros. Y la número 2 con medio cuerpo de ventaja sobre el 7 que rápido sale a buscar. La brigada hasta la se mantiene a número 1, por fuera el 9, al pescuezo el 6. A 4 largos quedan el 10 y el 8, más atrás el 3 y el 4, sigue cerrando la marcha el 5. Enfrentan los 900 metros y la número 2 con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 7. Más atrás lo hacen apareadas 1, 9 y más abierta el 6. A 3 largos y medio quedan el 8, el 10, por fuera el 3, más atrás el 4. A 2 cuerpos el 5 que sigue cerrando la marcha, no hay variantes en los 700. La número 2 con 2 cuerpos de ventaja ahora sobre el 9 que rápido sale a buscarla, se queda el 7, gana terreno. Por el lado exterior de la pista el 6, más abierta el 3, a 2 cuerpos el 1, el 10 y el 8, el 4. Continúa cerrando la marcha el 5, las competidoras se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final. La número 2 junto a la empalizada intenta la escapada con amplias ventajas sobre el 9 y el 3, más atrás quedan el 6 y el 4. Descuentan ahora los últimos 300 metros para el disco. La número 2, amplias son las ventajas sobre el 3 que limpia, pasa al segundo lugar, no más atrás el 9, el 4, el 5, el 6, el 1, el 10, el 8 y el 7, 120 metros finales. La número 2 se torna inalcanzable con el triunfo asegurado, la pupila de Agustín Pavlovsky, conducida por Eduardo Ortega Pavón, varios cuerpos que son 6 sobre el 3, a varios cuerpos el 4 y cruzaron el disco.